Hola, buenas a todos y bienvenidos a este podcast Aprender para Ayudar. Como sabéis, un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a profesionales de la salud como temáticas interesantes dentro del sector sanitario. Y hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros a Cristina Zemba. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Dermatología y Venereología y actualmente trabajando en Dermatología Integrativa. Además de una gran profesional, pues cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento clínico y por eso la hemos invitado a conversar con nosotros un rato hoy sobre una temática bastante interesante como es la dermatitis atópica. Así que antes que nada, te quiero dar la bienvenida, Cristina. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Alejandro, ¿no? Digo bien. Sí, sí, sí. Bueno, buenos días y bueno, nada, un saludo para todos los que estéis escuchando. Y por otro lado, para empezar este podcast, a mí siempre me gusta, antes de introducirnos en la temática, preguntaros, bueno, quién es, que hagáis un poco un ejercicio de autodefinición, ¿no? Y me gustaría preguntarte que quién es Cristina, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Bueno, Cristina ha sido muchas Cristinas y ha hecho muchas cosas como muchos de nosotros, pero yo te diría que, siempre he sido de pequeña y tal, yo tenía una enorme inclinación artística, sobre todo pues era piano y danza, la danza clásica y todo esto. Bueno, luego ya empecé a estudiar medicina, yo creo que después ya lo explicaremos por qué y cómo. Y a lo largo de mi vida son muchas cosas que he ido desarrollando, ¿no? Por ejemplo, lo de la danza, luego de pasar a la etapa de danza clásica, la danza nunca me dejó en mi vida, hice tango muchísimos años, yo te diría que lo estudié con un fervor casi universitario, estuve 10 años muy prendida con el mundo del tango, también hice danza oriental, que me gustó mucho, pero también otra característica mía es que desde bien pequeñita me salía la beta de escritora. Yo escribía de esas niñas que estaban en el recreo y apuntando cosas y qué sé yo, y después le leía a mi público, que eran mis amigas y qué sé yo, y bueno, a los 12 años escribí una novela que es muy cursi total, que se llamaba OVNI, ¿vale? Eran 4 carpetas, qué sé yo, bueno, y quiero decir que me veía siempre yo en un entorno más bien humanista, más bien de todo esto. Bueno, todo el mundo se sintió muy sorprendido cuando yo empecé a hacer medicina, pero bueno, la medicina me despertó igual una pasión igual a la que había sido la danza o todas las cosas, ¿no? Es decir, cuando me pongo a hacer algo, me pongo a hacerlo bien. Quiere decir que no soy una persona nacida o metida nada más que en el mundo de la ciencia, sino que vengo un poco del mundo artístico, ¿no? Tengo un hermano que era director de orquesta, que falleció, otro hermano que tocaba el cello, o sea, un ambiente pues musical, artístico, y bueno, esto es una cosa que te moldea un poco porque creo que te aporta mucha sensibilidad de cara a percibir muchas cosas, ¿sabes? O sea, ese espíritu, temperamento artístico, digamos. Sí, quizás no es estrictamente lo más cercano a la medicina, pero sí que hay veces que en otros campos adquieres aptitudes que son muy útiles para después el desempeño laboral. Y como tú decías, este tema de la empatía, este tema de la sensibilidad con las otras personas puede servirte, y estoy seguro de que te sirve, como booster o como potenciador de en tu trabajo diariamente, si no es así. Evidentemente, sí, porque es algo que esa sensibilidad te hace estar pues más cerca. Yo a veces he tenido otros compañeros más de ciencia y más de y tienen otro perfil como más duro, no más duro, pero es distinto. Lo mío era, no sé, yo creo que la primera vez que vi a una persona que estaban cociendo, quedé me caí redonda al suelo, porque ¿qué pasa? Yo me metí dentro de ella y yo sentía cada punto y sentía cómo le estaba cortando la piel, o sea, ese punto de sensibilidad que luego tuve que corregir, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy bueno para unas cosas, pero otras te enseña, justamente te enriquece, te enseña a aprender a digamos, encauzar esa sensibilidad para un punto que puedas realmente ser útil para un enfermo, ¿no? Porque si te desmayas con el paciente, como que no.
No, no, te queda fuera de juego, como se diría aquí en Claro. España. Y nos comentabas, Cristina, que bueno, eso, que como que al principio tus amigos se sorprendían mucho, porque claro, tienes una rama muy artística, muy humanista, como tú has dicho. ¿Qué ocurrió? O si ocurrió algo en concreto, o fueron una serie de acontecimientos para que te decantases por el estudio de la salud y en concreto la medicina y la dermatología. Bueno, ya, a ver, yo siempre las cosas que he estudiado, que me gustaban, las he seguido con pasión. Y yo tuve mucha suerte, ya digo, yo pensaba pues hacer una carrera literaria, o de historia, o de, en fin, o de filosofía incluso, o hasta psicología, cualquiera de estas cosas. Pero estando en el instituto en los últimos años, tuve una profesora que era maravillosa, era tan impactante ella. Entonces empecé a sentir una admiración increíble por el cuerpo humano, pero increíble, o sea, pero creo que me gustaba casi, ahora después me doy cuenta, que era tan la admiración que sentía Miguel Ángel, ¿sabe? Por el cuerpo. Es decir, en ningún momento pensaba que todo eso podía andar mal. Es decir, mi acercamiento hacia eso era: qué maravilla que es el cuerpo humano, es una maravilla increíble. Luego descubrir el mundo de las bacterias y de todo esto ya me empezó a fascinar muchísimo. De manera que un buen día llegué a mi casa y dije: yo voy a hacer medicina. Bueno, las risas que tuve en todos, en mi salud, el mundo, que vas a ser médica tú, que vas a hacer nada, va, va. Y bueno, pero no, no, seguí en eso, la verdad que me interesó. Y bueno, y empecé a seguir medicina. Y bueno, la parte de anatomía y fisiología me enamoraron. Yo siempre, la fisiología, cómo funcionaba, cómo era la maravilla que funcionaba todo ese cuerpo. Y luego tuve una pequeña crisis, una pequeña gran crisis, no creas, cuando empecé a estudiar patología. Ahí dije: ¿pero qué es esto? Claro, ese cuerpo maravilloso, tan perfecto, tan hermoso, tan de esto. Decía, ¿no? Todos los capítulos empezaban, qué sé yo, de tuberculosis, enfermedad tal, 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 cual, que no sé cuánto, destrucción del pulmón, y yo decía: ¿cómo? Y esto, y no sé qué, y al final muerte, ¿no? Y yo leía estas cosas, bueno, me empecé a pillar tal depresión que yo dije: no, no, esto, yo esto, no, no puedo seguir con esto, qué triste todo, qué angustia. Y estuve unos meses, yo pasé casi un año que me fui a Estados Unidos a estudiar inglés y a hacer otras cosas, pero mientras pensaba, y luego cuando vine, no. Entonces hice como ese pensamiento y dije: no, no, ese cuerpo tan maravilloso, si se pone mal, yo tengo que ayudar a equilibrarlo, a corregirlo, tengo que intentarlo, porque justamente como es tan maravilloso, tengo. Entonces, fue desde un punto de vista de eso, ¿no? O sea, que fue curioso porque no era algo ni calculado, ni que yo te dijera que lo quería hacer desde niña, no, 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 no. Fue incluso, yo te digo, tuve como un shock, ¿eh? Que luego, al contrario, se recuperó y me sirvió mucho porque por eso me empezó a gustar mucho el mundo de la dermatología integrativa, la dermatología funcional. Justamente el estudio de la medicina es enfermedad, bam, 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 bam. Estos son los síntomas y estos son los protocolos. Y aquí yo volvía a esa fisiología que me gustaba, volvía a la célula para tratar de entender qué estaba pasando en la célula, qué estaba tratando en esa bioquímica del cuerpo, en esa cosa que era un poco así, yo metiéndome en esto, en el mundo microbiano, en el mundo. Entonces, eso fue como devolverme a mis orígenes, a lo que más gusto me había dado y decir: no estaba tan errada al querer estudiar también fisiología y al tratar de entender, porque si algo que me gusta, nunca me gustó tener un protocolo, nunca entendí que se trabaje por protocolo, sino tratar de entender, está algo ahí, yo es como si me pongo delante de una escena del crimen y digo: a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hizo esta célula? ¿Qué hizo esta otra? Es decir, trato de entenderlo de una forma distinta y esa es mi interpretación. Totalmente. Subrayo tus palabras y comparto contigo esa pasión por la fisiología, por saber qué está pasando, por saber qué le ha pasado a la persona para que llegase a este punto. Claro. Y también me surge otra duda, después de saber todo este recorrido que has tenido y tus más y tus menos con el estudio de medicina, ¿por qué en concreto estudiaste la especialización de dermatología? Bueno,
Es gracioso porque, a ver, entre mis otras cosas también que yo hago, yo tengo también, yo te digo, una beta de escritora que tuve la suerte de poder concretarla hace el año 2018. Escribí mi libro, una novela, una cosa, bueno, se quedó ahí en una sola cosa. Y es un poco una mezcla de autobiográfico con fantasía y con otras cosas. Y en eso, la novela se llama Rumor de Agua, porque dije, ¿qué es lo que me define a mí? Digo, yo soy como el agua, ¿sabes? Que se va metiendo, se va filtrando. Es una cosa de dejarte llevar, que no es ser pasivo. Es dejarte llevar cuando es como que hay señales que te llevan y punto. Y es así, es fluir. Para mí la sensación es fluir, dejarme fluir, no poner tensión, no poner nada. Si me tengo que tirar para atrás y cerrar los ojos en ese famoso ejercicio, yo lo hago porque es entregarse, como si fuera entregarse a lo que está pasando. Y todo esto es porque, fíjate tú, yo quería, mientras yo estudiaba, a mí de lo que empecé a estudiar de medicina me empezó a encantar, lo que más me gustaba, la hematología. ¿Por qué? Porque había mucho de celular, había mucho de cosas, estaban los linfocitos que estaban ahí, no sé qué, y hacían las leucemias, y hacían los linfomas, y qué sé yo, y todo esto me parecía apasionante. Se había descubierto esto del cromosoma Filadelfia y tal, y yo esto decía, esto es, qué maravilla, qué maravilla. Y entonces yo di un examen de residencia, que lo di en Buenos Aires. Era un examen muy riguroso y claro, la residencia que yo quería hacer en MIR era hematología. Había solo 3 plazas de hematología para, creo que eran 6.000 y pico de postulantes. 3. Entonces yo me presenté y yo creo, yo he tenido un puntaje más que bueno, porque creo que estaba en número 33 o 30 de todos, ese era muy bueno, pero no había, como te diría, como se hace ahora, que tú te apuntas para derma o tú te apuntas para esto y si sacas o no sacas, sino que era como un ranking general. Entonces decía, número uno, ¿usted qué elige? Gastro, no sé qué. Yo casi me da un ataque porque el número uno elige hematología y el número dos, hematología. No se podía creer porque es una especialidad que nunca la quiere nadie. Y yo, entre el 2 y el 33, estuve muriendo de los nervios. Cuando me dijeron a mí, yo casi me abalancé, yo, hematología, hematología. Entonces saco esa residencia de hematología como yo la quería. Pero bueno, ahí es cuando la vida empiezas a aprender las lecciones de que la práctica no es lo mismo que lo que lees. Y entonces, ¿qué pasa? Yo para mí dermatología siempre había sido una especialidad menor, qué sé yo, porque cuando lees en el libro, bueno, la sarna, qué sé yo, vaya, todas estas chorradas. A mí me gustaban las cosas importantes. Pues me di cuenta, claro, que no era así, pero para mí la piel era una cosita. Entonces, claro, yo ese primer año de residencia teníamos que hacer residencia en una planta de medicina interna, ¿vale? O sea, medicina interna, medicina general, y teníamos que ver enfermos de todo, de cardio, de esto. Era el fogueo en medicina interna para después pasar a la especialidad clínica. Y en ese año, sensible como yo soy, tuve 3 pacientes que tocaron, un chico que no me lo voy a olvidar, de 15 años, con un linfoma que murió yo dándole la mano, ¿me entiendes? Otra chica con una aplasia medular, madre de unos hijos, y otra persona con una leucemia. Bueno, esto me llegó al alma, lloré lo indecible, me sentí muy mal y veía que era como una especialidad muy, muy triste, muy amarga. Digo, aquí no hay ligereza. Es decir, ¿quién va a ver a un hematólogo? Alguien que está mal. Y paralelamente veía, como ahí hacíamos interconsultas de todo, ¿no? Venían, por ejemplo, venía un paciente ingresado y tenías que ponerle un corticoide y tenías que llamar a los endocrinos, si pedías una interconsulta para ver que los endocrinos vinieran y te dieran una pauta para el corticoide, etc. Y entonces los de derma venían, siempre pedíamos. Y los de derma, no me voy a olvidar, eran para mí los mejores residentes que venían. Eran 4 o 5, venían como a la gallina con los pollitos, el jefe de residentes, los 3 o 4 que estaban aprendiendo, todos parecían saber muchísimo, venían a ver al paciente, hacían un examen. Bueno, lo empecé a ver todo súper científico y digo, pero qué bonita esta especialidad. Y aparte, esta especialidad tiene la ligereza que yo quiero y la complejidad que yo quiero, porque también da para cosas más ligeras y para cosas más importantes. De manera que
Tenía que volver a dar el examen de residencia a no ser que encontrara a alguien que quisiera uno por uno. Y había una chica que estaba apuntada en derma, fíjate hoy que derma en Estados Unidos, por ejemplo, es la especialidad número uno, la que más quieren porque es la más rentable de cara a utilizar láseres y cosas así, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues le dije a ella, oye, ¿tú te gusta hematología? Y me contesta, me gusta cualquier cosa menos derma. Yo la agarré para estar en este hospital que es el mejor. Y cambiamos. Y fíjate tú cómo cambiamos, por eso digo, fue una cosa que se podría decir casual, y luego me enamoré con pasión, dije, pero esto no podía haber elegido yo otra cosa en mi vida que la dermatología, porque tuve un maestro, pero un maestro, maestro así con mayúsculas, un maestro de esos que de la época de Platón casi, ¿no? Una persona increíble, así que disfruté como una loca y me encantó, y digo, no podía haber elegido otra cosa, así que bueno, por eso digo, es que no es... Es un poco, no hay un porqué, es como, bueno, seguí la corriente. No, sí, pero está genial ver cómo que no parecía en unos principios, ¿no? De pequeños que ibas a acabar en la especialidad de dermatología, menos en medicina. Y bueno, la vida te ha ido llevando por ahí y ahora, pues mira, has encontrado pues una profesión que te gusta, en la que te encuentras cómoda, en la que se adapta mucho a tu forma de ser y a todo lo que has vivido y a todas tus necesidades profesionales. Y aquí te tenemos. Y en concreto, me gustaría también preguntarte, dentro de la rama de la dermatología, ¿por qué has decidido elegir como temática la dermatitis atópica? Bueno, la dermatitis atópica, a ver, he buscado un tema que fuera una patología común, ¿no? Porque hay muchos temas muy interesantes. Yo tengo un área de interés particular en lo que es la alopecia areata, pero no es un área tan importante, digamos, no tan importante con tal número de pacientes. Entonces, dentro de patologías frecuentes tenemos las dos más, psoriasis, dermatitis atópica, pero la psoriasis, si bien hay alguna psoriasis en niños, sobre todo es en la temática del adulto, mientras que la dermatitis atópica tenemos en adulto, en jóvenes y en niños, y entonces me da mucha ternura y mucha congoja, es decir, y sobre todo por la angustia que tienen los padres. Es decir, los padres que tienen un niño con dermatitis atópica llegan muy asustados, llegan muy angustiados. Muchas veces tienes que estar realmente un tiempo largo para tratar de explicarlos, para tratar de calmarlos, pero al mismo tiempo explicándoles un poco la realidad hasta que al final luego todos terminan entendiendo. Pero es desesperante porque un bebé, un niño pequeñito que lo tienes todo brotado, que te mejora, que se brota, que llora, 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 que se rasca, y luego a lo largo de toda la infancia estos niños que van teniendo estos problemas, entonces es... quizá un poco por esto, porque es una patología que toca un tema sensible como son los niños, y además toca a los adultos, entonces me parecía pues un tema importante. Y una cosa te voy a decir en relación a este tema, o sea, lo de los niños es brutal, o sea, según la cantidad de niños con dermatitis, por lo menos yo lo suelo ver, que son pues una proporción demasiado alta, pero es que sí. Antes de esta entrevista te decía que yo he sufrido dermatitis y ahora lo digo sin vergüenza, pero ese hecho del impacto psicológico cuando eres adolescente, verte con una dermatitis, tener que ir al colegio, al instituto, a que te vean tus amigos, es un impacto psicológico brutal, brutal. Que no se suele tener en cuenta, pero ya te digo, es algo... Sí, cuando son pequeñitos, el impacto de ver sufrir a tu hijo y no poder ayudarlo, cuando eres mayor de verte con esta alteración, cuando eres un adolescente quieres estar perfecto y con la piel perfecta, cuando eres mayor pues también sufres y la ansiedad sabes que es un disparador importante, de manera que es por eso, es una temática que toca muchas fibras sensibles, ¿no? Entonces me parece importante y además, como tú dices, es algo que está aumentando de forma exponencial. Antes era más raro, ahora es prácticamente muy, muy, muy frecuente. En relación a la temática, Cristina, ¿por qué crees que estas afecciones cutáneas están tan sobreexpresadas? Bueno, hay muchos, muchos, muchos factores y muy interesantes, algunos muy bien analizados. Por un lado,
podemos hablar de lo que es, porque ahora ya está bien, ya digo, estudiado, lo que es la forma del parto, vía vaginal o vía cesárea, ¿no? Lo que es el uso de antibióticos en el embarazo de la madre o incluso en los primeros días de vida del bebé. Que vuelvo a decir, si hay que darlos, hay que darlos. Si una persona tiene que nacer por cesárea, tiene que nacer por cesárea. Pero parece que el impacto que tanto la cesárea, la falta de lactancia materna, por ejemplo, el uso de antibióticos, tiene un impacto brutal sobre la microbiota. De hecho, se dice que los primeros 1000 días de la vida del bebé son los más importantes. Entonces, por un lado, tenemos el impacto real de la microbiota. Por otro lado, el cambio el paradigma de la alimentación. Es decir, no estamos hablando de niños que 100 años atrás están comiendo pues, una papilla que le preparan los padres con una olla, sino que, es decir, ahora todo el mundo de la comida industrializada, es decir, ¿qué está pasando yo con la microbiota, ¿no? de los niños? Yo creo que ahí hay una parte importante, pero también no tenemos que olvidar eso, ¿qué está pasando con la contaminación de las ciudades? Es decir, la dermatitis atópica está... esto nunca lo piensa, porque, en fin, la piel a veces la gente... Hay como que, para mí es como si estuvieran hablando el famoso cuento indio del elefante. Viene uno, le toma la cola y dice, el elefante es largo. O viene otro, le coge la pata y dice, el elefante es todos tapados con los ojos, ¿no? Entonces hay mucha gente, sí, la piel, bueno, toda la parte psicológica importa. Sí, no te digo que no. La piel es todo debido al intestino, no te digo que no. Pero no nos olvidemos que la piel está en contacto y entonces la piel también tiene que ver con el medio ambiente, ¿de acuerdo? Es decir, el nivel de contaminación es muy importante, entonces no es lo mismo, por eso quizá los niños en el campo y, por ejemplo, los niños con una alimentación tradicional, vuelvo a decir, niños de 100 años atrás, menos contaminación, una alimentación mucho mejor, un ambiente menos estresante, menos neurótico, podríamos decir, pues todo esto, pues claro, y además, si están en el campo rodeado de una cantidad de alergenos que les aseguran y les enseñan a su sistema inmunitario a preparar la tolerancia, pues por eso tendríamos y tenemos menos allí, mientras que en las ciudades llenas de polutantes, con comidas preparadas, con distintas intervenciones médicas, en fin, todo esto es el resultado termina siendo pues que hay un gran número de niños con dermatitis atópica cada vez más. Sí, digamos que en principio lo lógico, ¿no?, y lo racional sería que en relación al paso de los años las condiciones del inicio de vida fuesen mejor, uh-huh. Pero en este sentido puede que el paso de los años esté creando un entorno más complejo para estos primeros momentos de vida en relación a lo que tú decías, en relación a mayor toxicidad ambiental, a, digamos, una alimentación quizás con otros compuestos que antes no había, ¿no? Como esas maltodextrinas, edulcorantes o todas las cosas que traen los preparados para bebés. Y antes, con menos recursos, pues estábamos más cerca del entorno natural y teníamos, digamos, un desarrollo inmunitario, en este caso expresado en la piel, pues más óptimo. Estoy completamente de acuerdo. Seguramente, vuelvo a decir, por eso, porque la dermatitis atópica es una complejidad con un montón de factores diferentes que van incidiendo. Hay también una cosa muy importante que es el factor genético. El niño que nace atópico ya nace con un fallo en la barrera cutánea. Hay una proteína que se llama filaggrina que ayuda a formar la barrera cutánea. Y como yo digo, pobrecita la barrera cutánea, voy a ir en su defensa porque todo el mundo, la barrera intestinal, qué importante, esa es la que tiene fama y esta es la hermana pobre, pero no, la piel tiene una barrera cutánea que su integridad de la barrera cutánea depende de que no dejemos pasar un montón de enfermedades y problemas. Y fíjate más lo que te decía de la contaminación,
en un trabajo chino, como no chino, porque los chinos sabes que hacen trabajo con 45.000 personas, 50.000 personas, ¿no? Tienen, bueno, ciudades muy contaminadas, por eso los chinos, así como te hacen el parte diario de temperatura, te ponen el nivel de partículas de polución que hay flotando en ese día en el ambiente. A mí eso me parecería fundamental. Entonces, cuando las PM, las partículas de polución, son grandes, no hay problema, pero las PM 2.5, las partículas de polución medias, estas directamente en una piel que tiene una barrera cutánea defectuosa, entran a la sangre y entonces desencadenan un impacto inmunológico porque es una anoxa que está entrando y desencadena una reacción alérgica. De manera que en este estudio había un paralelismo que mostraban el nivel de contaminación diario durante 2 años y el nivel de consultas de urgencias dermatológicas. Y veían que evidentemente los días que más iba la gente corriendo, había brotado, eran los días con mayor nivel de contaminación. Pero para todo esto haría falta, pues, que sepamos el nivel de contaminación, que lo tuviéramos así a diario, ¿no? Como quien estudia otra cosa, por lo menos los que vivimos en las ciudades, porque también varía de acuerdo, pues, al viento, de acuerdo a factores. Quiere decir que todo esto es importante, desde lo que comemos hasta lo que está en el ambiente, hasta el estrés, y la situación emocional. Esto, vamos. Es el desencadenante número uno en muchísimas situaciones en adultos. Pero es todo un conjunto, el intestino, la parte de la barrera cutánea y la parte mental. Entonces, si en una persona tiene un predominio más de un área y en otra más de otra, pero siempre es un conjunto. Y Cristina, en relación a la parte más clínica, ¿qué puedes contarnos sobre las intervenciones que se hacen actualmente contra la dermatitis atópica y si realmente crees que son útiles o que revierten la sintomatología? Bueno, a ver, las intervenciones normalmente de todas las intervenciones clásicas de dermatología es, bueno, como hay un problema a nivel de la barrera cutánea, siempre ha sido, si hay un proceso inflamatorio, pues se da una crema de corticoides para revertir el proceso inflamatorio, porque el antihistamínico solo no funciona, es decir, de hecho no es el único mediador, ¿vale? Es decir, en una reacción donde la histamina es solo un factor, pero hay muchos otros transmisores que están produciendo el problema, pues por eso el corticoide y mejor aún el corticoide con antibiótico, porque siempre la dermatitis atópica tiene una colonización secundaria por el estafilococo sobre todo. Entonces, a veces una crema corticoide no funciona, pero corticoide con antibiótico sí. Esto es en un primer grado, en un primer punto. Luego hay otros productos tópicos como. Y también siempre se ha tenido en cuenta, siempre, ya está en dermatología clásica también, la importancia de los baños de avena, hacerle baños al bebé, que son calmantes, y el uso de sustancias emolientes. ¿Por qué? Porque lo que intentas buscar es reparar la barrera cutánea, ¿vale? Entonces, esto es en un primer grado. Ahora bien, si eso, porque para mí hay muchos más factores que corregir que no solamente la inflamación de la piel, si eso continúa y con un brote fuerte tras otro, tras otro, tras otro, y no hacemos lo que yo por lo menos hago en dermatología integrativa, porque si no haces una intervención a nivel alimentario o a nivel de otras cosas, el brote persiste, persiste, persiste. Y entonces, ¿qué pasa? Uno acaba llegando a medicaciones muy fuertes, por ejemplo la ciclosporina como un inmunosupresor, es una cosa que se usa bastante en las dermatitis atópicas fuertes. Yo no lo he usado en mi vida, ¿vale? O sea, no, no. Y también ahora están usando los fármacos biológicos, que los biológicos se llaman biológicos, pero no es el biológico que puede conocer uno de la medicina natural, sino la palabra biológico es porque viene de la biología, son citoquinas, son mediadores en dosis altas que provocan una reacción inmunitaria muy potente para lo bueno y para lo malo. Entonces, estas son un poco las intervenciones que hay, porque la cosa es, si no paramos la inflamación, algo tenemos que dar para pararla. Entonces, en el espectro clásico puedes hacer esto.
pero lamentablemente no siempre se incide en el tema de la alimentación, que es importante, es un factor importante, no se incide en el tema del intestino y no se incide en otras cosas que pueden estar ayudando a regular la reacción. Sí, un ejemplo que no sé cómo lo verás tú, pero a mí me pasa mucho que como que tengo la impresión de que al público general le llega mucho la importancia de la hidratación externa, del cuidado externo de la piel, con cremas, con diversos, digamos, untables, vamos a decir, pero quizás no le llega tanto la importancia de, bueno, de hidratarse con agua, de una buena alimentación, de ejercicio físico, de control del estrés, como decía, de evitar exposición a ciertos tóxicos, ¿no? ¿Cree que esto realmente que esta sensación que yo tengo se te extrapola en la consulta? Bueno, la gente, a ver, conmigo no tanto, porque el que viene justamente viene buscando otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, evidentemente la reparación de la barrera es total y completamente fundamental. Si no reparamos la barrera, empiezan todos los problemas, porque la barrera, cuando hay una barrera alterada, es como que, y lo que hay que imaginarse es, ¿sabes? Los monegros, la tierra de los monegros, esa tierra resquebrajada, esa imagen es una barrera cutánea alterada, microscópicamente. No la vemos, pero es así. ¿Qué quiere decir? Que por ahí se cuelan virus y todo, por eso los niños atópicos son los que más sufren los moluscos, porque tienen esas grietas por donde se cuelan los virus. Entonces es muy importante reparar la barrera cutánea, y para repararla son recomendables productos que respetan, porque no es agregar agua, es agregar ceramidas, agregar grasas, agregar... entonces, esto es hidratar por fuera, pero también hay que hidratar por dentro, y que hay que hidratar con omegas adecuados, ¿eh? O sea, el omega 3 ayuda a componer la barrera, y también el omega 7, que es el aceite de espino amarillo, también el aceite de oliva, omega 9, es decir, hay que tomar algo, siempre es hidratación externa, pero interna, tenemos que ayudar a recuperar el nivel de ácidos grasos en la barrera cutánea. Si no recuperamos eso, no vamos a mejorar lo que es barrera cutánea. Y además, desde luego, si hay, por ejemplo, estrés, una cosa muy importante, muy buena, a ver, cuando a veces le das a un niño que es nervioso y que tiene tendencia a atopia, pues un deporte, yo siempre digo una cosa, le digo a los padres, mira, trata que no sea un deporte competitivo, porque si salimos de esto para meternos en un deporte competitivo que te va a poner bam, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, aunque parezca una, como uno dice, la piscina te altera la piel, pero bueno, hay cremas que puedes poner antes de meterte en la piscina. En la piscina es algo que relaja, o así, ejercicios físicos, pero que no impliquen a lo mejor un trabajo en equipo que te estreses, un desafío más, ¿no? O sea, es decir, el ejercicio físico en un niño es importante, lo mismo que en un adulto, pero que sea un momento de relax, ¿no? Y desde luego la incorporación de las comidas adecuadas, esto desde luego. Totalmente de acuerdo. Incluso a nivel personal, a mí sé la cantidad de beneficio que tiene el ejercicio físico, pero el hecho de la competitividad y dependiendo también un poco de tu actitud frente a la competitividad, claro, te puede generar un estrés bastante importante. Claro, claro. Bueno, por eso hay gente que tiene que la competitividad es parte de su sello y lo estimula bien, pero hay otra gente que se anula bastante. Es decir, va a querer hacer un ejercicio y de golpe se siente que es el que menos sirve, se siente, bueno, es decir, no creemos otro estrés. Entonces cada uno... hacer ejercicio es fundamental porque uno descarga y suele ser algo creativo. Por eso digo, a veces la piscina es algo muy placentero, muy creativo, o como si quieres, qué sé yo, patinaje artístico o bicicleta o algo, pero en plan no ir compitiendo, ¿no? A mí me parece que la competitividad a veces sí, porque si es un niño competitivo le das un estímulo, pero siempre buscar pues un ejercicio que sea esto, ejercicio por placer. Y Cristina, en relación a las experiencias que has tenido todos estos años, ¿nos podrías contar algún caso de algún paciente que te llegara,
o que te haya dejado marcado por la progresión o por lo que pasara en ese momento? Bueno, a ver, son muchos los pacientes que yo veo. A veces quizá no es uno, sino, a ver, lo que más satisfacción tienes es cuando a lo mejor vienen de que están usando una ciclosporina o un medicamento más fuerte y quieren dejarlo y vienen a buscar a lo mejor una opción diferente, pero claro, tienen que estar dispuestos a cambiar un montón de cosas de su estilo de vida, ¿no? Evidentemente, como comida y tal, si no vas a hacer importancia con esto, pues no. Pero bueno, sí, a veces, ya digo, más que nada te impacta bien, sobre todo a mí lo que más me impacta son los padres que vienen muy ansiosos y muy angustiados y luego aprenden a manejarse con un niño de esto, que no le pasen la ansiedad, ¿no? Que no, ese niño, pues que no se convierta en un niño o marca, ¿sabes? Que es peor, o sea, y bueno, es aprender a convivir con esto, ¿no? En sí, ya digo, son muchos, muchos, muchos pacientes que vienen con esto. Normalmente, todos los profesores que pasan por aquí, pues como creo que es tu caso, pues son personas muy inquietas, son personas que siempre están leyendo, siempre están informándose. Entonces me gusta siempre preguntaros qué es lo de la técnica o dentro de la salud, no tiene por qué ser lo Se mismo. quedó congelado, perdona, repite que se congeló. ¿Ahora? Ahora sí, pero no te escuché la pregunta. Que eso, que como sé que sois bastante inquietos a la hora de estar Sí. continuamente formándose y demás, me gustaría preguntarte si has descubierto alguna lectura o algún avance novedoso que quisieras y dijese, bueno, me parece genial y esto tengo yo que contarlo porque es un avance genial. Bueno, a mí yo de golpe llevo justamente, he descubierto a fondo y redescubierto y ha sido una pasión increíble al herpes 6, ¿vale? Es decir, el herpes 6 uno lo tiene ahí como, bueno, pero a raíz de que con el tema COVID hubo muchísimas pitiriasis rosadas, las pitiriasis rosadas son una patología normalmente que se atribuye al herpes 6, pero banal y sin mayor problema. Pero desde que hubo una erupción tan grande con esto, pues han salido dermatólogos justamente, han hecho revisiones, han visto que en algún caso el número de pitiriasis rosadas se ha multiplicado por 6, y entonces me he metido a fondo, a fondo, a fondo en el universo del herpes 6. Es un virus totalmente fascinante, del que sinceramente no estaba tan empapada. Es tan fascinante que yo creo que es el único virus que existe, es el único virus que es capaz de meterse en tu código genético. En un 1% de la población puede meterse en el código genético y vía las células germinales, espermatozoides y óvulos, pasar a la siguiente generación. O sea, es un virus que puede estar integrado en el ADN de una persona. Y esto, bueno, tiene todavía incluso, pues es un virus muy nuevo, es un virus del año 86. Normalmente no es que se lo pide porque es un virus que no tiene una expresión clínica muy común, pero bueno, es un virus muy misterioso. De hecho, estoy preparando pues ahora toda una ponencia sobre esto y bueno, y estoy leyendo con muchísima pasión este tema porque, bueno, para mí ha sido un enorme descubrimiento el herpes 6. Y por último, para ir acabando este podcast, Cristina, a mí me gustaría que nos comentases dónde podemos encontrarte como profesional. Bueno, yo trabajo en Barcelona, en una clínica de medicina integrativa, que es donde yo me siento cómoda, donde me siento bien, es la medicina que me gusta hacer, ¿eh? También puedo hacer visitas de dermatología normal, ¿eh? O sea, quiere decir que cada persona, si hay alguien que viene y dice, ah, no, no, a mí dame un corticoide, y yo creo que la persona tiene derecho a elegir, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que hago es dermatología integrativa. Y entonces se llama Clínica Omega Z de Barcelona, está en la calle Paseo de Gracia 118. También tengo en mi web, tengo una posibilidad de visitas online, porque hay gente que a lo mejor
quiere consultar algo y está lejos y no puede desplazarse. O sea que también hay un sistema de visitas online que es muy fácil y muy rápido. Y bueno, esto es un poco en esa web mía que es doctoracemba.com, drcemba.com, tengo también muchos, tengo un blog que escribo mucho y bueno, tengo muchísimos temas que a mucha gente le pueden resultar interesantes. Sobre todo escribo para los pacientes, con mucho amor y para los pacientes, porque a veces me he puesto, digo, a ver, quiero escribir este tema y me voy, por ejemplo, a ver qué dice Wiki y te quedas horrorizado. Yo cuando fui a escribir una cosa sobre el virus de Epstein-Barr, dije, a ver qué pone la Wiki. Digo, yo si soy una persona, un paciente que no estoy especializada en esto, yo leo esto y digo, pero ¿qué dice? ¿Pero qué quiere decir todo esto, no? Entonces, es decir, sin quitarle ciencia, es tratar de explicar algo con un ejemplo que pueda llegarle a la gente. Y a mí esto me lleva más tiempo que si tengo que redactar un trabajo científico, pero al mismo tiempo me es muchísimo más placentero, porque poder explicar o intentar explicar algo tremendamente difícil como la inmunología o el sistema de detoxificación hepática, ¿no? De los citocromos en el hígado, ¿cómo le explico eso a una persona? Eso para mí es muy creativo. Entonces ahí apelo a mi punto de escritora, a mi punto de esto, ¿sabes? Por eso digo que uno junta todo para hacerlo. Pues sin duda nos pasaremos por allí. Esta información última que me has dicho la pondremos en la descripción del podcast, ¿vale? Para que la gente que nos esté Ah, vale, gracias. Sí, escuchando es busque de directamente. drazemba.com, mi web, y la dirección de Omega Z, que está ahí mismo en la web, lo ves la Vale, dirección. ponemos esas dos, ¿vale? Y nada, Pues ha por sido un placer, muy, muy distendido, muy relajado, muy agradable, y ojalá, de verdad, qué buena esta iniciativa, donde nos conocemos más como personas, ¿sabes? Que es lo importante. Sí, nosotros te agradecemos de parte de la Escuela de Salud Integrativa pues que hayas sacado un ratito para hablar con nosotros, sobre todo de este tema que a mí personalmente me llama tantísimo la atención. Me ha gustado muchísimo esta pequeña conversación. Pues bueno. Y nada, si quieres decir algo antes de despedirnos. Bueno, pues un saludo para toda la audiencia. Espero que os haya resultado de interés, porque de esto se trata, de hacer llegar con mucho, pero mucho cariño nuestro conocimiento que tenemos, el poco conocimiento, porque siempre digo, en estos dos estamos estudiando continuamente y nunca terminamos de aprender. Y los que más nos enseñan son los pacientes, ¿eh? Los pacientes son los que más nos enseñan y por los que más seguimos adelante y aprendemos y estudiamos. Así que bueno, un saludo para todo el mundo, para los que estudiáis esta maravillosa medicina integrativa, para los alumnos de la escuela y para el público general que pueda encontrar de interés estas palabras. Nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego, adiós, un gusto. Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esi.academy.